Hola, hey friends, ¿cómo están? Estoy haciendo este video súper rápido porque mi teléfono se va a apagar y bueno, ya saben que grabo con él. No quiero quedarme a medias. El día de hoy vamos a hacer una idea súper padre y se estarán preguntando: oye, Javier, ¿y qué sucedió con tu fondo súper colorido y con muchas cosas alrededor? Pues esta manualidad me gustó tanto que quería que fuera el protagonista de mi fondo, aunque ahora que lo estoy viendo estoy enfrente de él y no lo pueden ver. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un arco iris que tiene crayolas derretidas. Hi friends, esto está hermoso. Yo sé que hay un sinfín de videos de cómo hacer un cuadro de crayolas derretidas. Lo sé porque los he visto, están muy padres, pero yo siento que ya no es algo original. Pero, como se darán cuenta, no lo estoy haciendo sobre un marco o sobre un papel. Lo estoy haciendo sobre un plástico. Se ve como si el proceso yo lo hubiera hecho sobre la pared y literal hubiera derretido crayolas en él. Pero no, porque no vamos a estropear nuestra pared. Lo hice sobre un plástico, como si fuese una nube que estuviera lloviendo de arco iris. Me encantó mucho esta idea, Javi Friends. Ya se está a punto de poner en mi fondo porque pues eso se merece, que esté en mi fondo. Entonces, espero que les guste este tutorial y vamos a comenzar. Bonjour, Javi Friends. Vamos a necesitar una pistola con silicón. También utilizaremos plástico que puedes conseguirlo en esos lugares de telas, tijeras, unas crayolas. Yo utilicé 3 cajitas, así que compré de más. Ah, esperen, voy a ir al cuarto de mi mamá porque voy por su secadora, ya que yo no uso estas cosas. Todo esto lo hice en mi sala porque sentí que tenía más espacio ahí, así que dejé mi escritorio a un lado. Fui dividiendo todos los colores. Los fui acomodando en el orden del arco iris y después con mi cúter fui quitando el papel. Esto es mucho más rápido a que lo estés quitando poco a poco con tus dedos, si no te tardarías un millón de años. Esto se ve increíble, se los juro que ya no quería ni hacer la manualidad porque me gusta mucho ver los colores así de bien acomodados. Después los pegaremos con nuestro silicón caliente y ahora sí que comience la magia. Como se darán cuenta, al principio como que no estaba sucediendo el efecto porque todo se iba para adentro, entonces puse algo debajo para que esto se pudiera quedar de pie. Si puedes, pide la ayuda a alguien porque si no, sí te vas a quemar como yo. Así que mi hermano ahí me estaba ayudando, como pueden ver su manita. Y que empiece la magia. No, es que esto está increíble. Pero después descubrí que está mucho más padre si le pegas tantito en la pared y lo empiezas a hacer ahí. Ten cuidado si tu mamá no le gusta que manches la pared. Bueno, la mía es súper buena onda y sí me deja. Entonces, si a ti no te dejan, pues hazlo en una pared que no le importe a tu mamá o un periódico abajo. Y ya. Me voy a callar para que vean este efecto súper padre. Vamos a utilizar silicón líquido. Ya sé, Javi Friends, creo que nadie en ningún video ha hecho esto, pero yo lo hago porque como lo estamos haciendo sobre plástico, si tú mueves tantito este plástico se pueden caer las crayolas. Entonces lo que vamos a hacer es encapsularlas para que no se caigan ni las crayolas ni lo que derretimos. Esto, repito, es bastante importante y no puedes omitir este paso. Este silicón al secar ni siquiera se va a ver, ¿ya vieron? Después que esté bien seco, vamos a tomar nuestras tijeras y empezaremos a recortarlo de acuerdo a las gotas. Unas se me fueron súper largas, otras muy pequeñas, pero no quería que quedara perfecto. Es más, me gustó que quedara súper imperfecto porque se ve más real. Ahora vamos a darle el toque kawaii porque ya saben que este toque no se me puede pasar a mí, ya saben que a mí me encanta todo esto. Comencé a dibujar una nube en un pedazo de cartón de lo largo de todo este proyecto que son las... Denle el pésame a ese pobre lápiz que murió. No, no es cierto. Y bueno, ya que esté recortado, vamos a utilizar foamy con diamantina. Bueno, esto le da un toque muy padre, muy brilloso y no se ve tan simple la parte de arriba. Con el negro hice sus ojuelos, no sus ojos, sus ojos. Con el rosado más claro hice su boquita en forma de D. Y con el violeta hice sus chapitas, sus mejillas. Y bueno, ya teniendo esto también muy seco, utilizaremos silicón caliente para unir estas dos partes. En verdad esta manualidad está quedando, pero super hello, Javi Friends. Hola, ahora lo que vamos a hacer es tirarnos un poco si nos acabamos de levantar, bailar con nuestra creación y después tomaremos silicón, se lo pondremos en la nube y lo vamos a pegar. ¡Yay! Me encantó esta manualidad, Javier Friends. No sé, no tengo nada más que decir. Me encantó. Es arte, diversión y kawaii todo junto. ¿Ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios.
todo por este video. Espero que les haya gustado bastante, Heavy Friends. Y sé que estoy hablando muy rápido, pero tengo que hacerlo para poder terminar este video. Te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas, que son Facebook e Instagram. No olvides suscribirte, por favor. Tienes que suscribirte para que te unas a esta familia. Yo con mucho gusto los veo el jueves con una idea muy padre. Bueno, tengo varias, pero no sé cuál hacer. Bye.